Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una rutina de intervalos intensa, de Tabata. Empezamos. Vamos a utilizar un step y unas pesas, aunque el step se puede también hacer sin él. Y vamos a pasar el step llevando una zancada atrás tres veces, alternando la pierna. Pondremos un cronómetro de que haremos este ejercicio unos 20-30 segundos, estaría bien. Y con intensidad, la velocidad, si puedes, se la das un poquito más. Vamos a mezclar pues ejercicios de tono como el que hemos hecho anteriormente con un ejercicio que es más intenso, como por ejemplo este, que sube mucho más las pulsaciones. Tienes que darle velocidad, tienes que hacerlo muy intenso y muy grande para que suban tus pulsaciones. La intensidad y el esfuerzo pues depende de ti, del tiempo que lleves haciendo deporte y de tu capacidad. También entre 20 y 30 segundos descansas unos segunditos. Y vamos a por otro ejercicio que trabajamos piernas, glúteos, más las pesas en las manos. Estamos trabajando los brazos. Hacemos 8 repeticiones y seguido la mano al tobillo 7 veces y cambio de lado. Hacemos 4 bajadas y elevamos 7 veces. Le das intensidad. El brazo hay que moverlo arriba y abajo para trabajar el hombro. Baja, la cadera va atrás y tobillo. En el anterior que hemos hecho tienes que llevar la cadera hacia atrás, en este que no vaya la rodilla hacia adelante ni apunte la rodilla tampoco hacia el lado contrario. La rodilla apunta hacia adelante pero no la llevo hacia adelante. Recuperas unos segundos. Yo te voy a marcar unos cuantos de ejercicios y bueno, si necesitas un respiro un poquito más largo, ya te lo marcas tú. Este es intenso también, pasas el step, subes los brazos, hace el movimiento muy grande y al terminar el paso baja y cruza un poco por detrás para intensificarlo más y darle un poquito de tono a las piernas. La velocidad, si puedes, más rápida, lo que cada uno pueda. A tope, siempre a tope. Vamos a por otro, que es intenso. También suben las pulsaciones, pero a la vez vamos a trabajar piernas. Unas rodillas arriba, que son 4, y 4 saltos allí a los lados con sentadillas. Rodilla arriba. Haces una pequeña bajada antes de elevar. Y sentadilla a los lados. Fíjate que lo repito, hago una pequeña bajada antes de subir impulsándome, 4 de cada. Y las sentadillas, saltas y sentadilla. Es bastante intenso y además trabajamos bien ahí las piernas y glúteos. Vamos a por otro que es también intenso, que son 4 saltitos, 4 mambitos y una rodilla para cambiar la pierna que inicia el ejercicio. Venga. 4 mambitos saltando fuerte, eleva ese brazo y al final una rodilla con un poco de impulso. Todos los ejercicios vamos buscando darle mucha intensidad. Intentamos en el menor tiempo hacer un esfuerzo mayor para que en poco tiempo consigamos un buen entrenamiento y un buen resultado de quema de calorías y de tono también. Venga, que nos va quedando ya poquito. Vamos a por otro ejercicio más. Recuperas. Este es muy intenso y se trabaja muchísimo en la pierna. Es muy bueno. A mí me encanta. Das saltos a los lados, pero lo terminas bajando un poquito haciendo sentadilla. Ahí a tope, 20-30 segundos si aguantas. Y quema. Te quedas ahí casi sin aliento. Muy bien. Recuperas un poco. Ya nos queda poco. Venga, vamos a hacer otro que es así más de cardio, aunque el anterior también nos han subido mucho las pulsaciones. Venga, que este también lo es. Hacemos unos péndulos, dale fuerza a los brazos y 3 rodillas haciendo un poquito de impulso. Péndulos ahí rápidos, ahí debes apretar mucho la cintura y abdomen porque al llevar las piernas a los lados tiras ahí del abdomen y cintura. Y 3 rodillas intensa. Venga, que nos queda ya poquito, ánimo. Y bueno, decirte que esta rutina
pues puedes repetirla de 2 a 3 veces en o sea, 2 o 3 series, y luego puedes hacerlo pues de 2 a 3 días en semana. Si lo haces 4 estaría bastante bien, sería genial y te lo notarías muchísimo más. Y ahora ya más tranquilito vamos a marcar un ejercicio de abdomen y brazos. Aquí trabajamos un poco cruzando la pierna, cintura y abdomen, y aquí trabajamos tríceps y está trabajando también tu espalda. Cruzando un poquito, y para hacer tríceps lo puedes hacer también apoyando este ejercicio, apoyando la punta de los pies en vez de las rodillas. Pero si te cuesta, es un ejercicio que cuesta trabajo bajar con los brazos en esa postura, pues lo haces de rodillas. Y bueno, con esto ya estamos terminando. Estamos terminando, ya lo tenemos, y nada, solo decirte que espero vuestros likes, que seguro que os ha gustado mucho, dejarme vuestro comentario si tenéis alguna duda, y aunque no la tengáis, los ánimos me vienen genial, y compartir para que tus compañeros también los hagan. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo, y si eres nuevo, suscríbete.